estaba soñando, ¿eh? ¡Tableta! ¡Agua! ¡Agua! ¡Jairo! ¡Ya no! ¿Qué estás haciendo? El techo del gobernador tiene goteras. No, solo el techo tiene goteras. Necesito herramientas especiales. Quizás te regalen una para Navidad. ¿Y ahora qué? Es imposible dormir en esta casa. Me alegro que estés de acuerdo, querido. ¡Agua! ¡Agua, jefe! Gobernador. No, jefe, gobernador. Eso es todo lo que me traes. Y es el cubo. Esto no es un cubo. ¡Es un colador! Algo hay que hacer. ¡Algo! ¡Sí, señor! Porque nuestro carpintero es puro ruido. ¡Puro ruido y nada más! Buenas noticias, jefe. El barco está llegando. Oh, excelente. Voy a buscar mi correspondencia ahora mismo. ¡Wow! ¡Ya no! Nunca más, Cané. Eso no funciona. Solo le faltan unos pocos ajustes. Mira, eso se ve muy mal. Esto es muy serio. Ángela, tráeme más hojas del viejo árbol. Es muy grave, Sansín. Bueno, creo que no va a poder traer agua por 3 o 4 semanas. No se pierde mucho, ¿eh? Traía pura gotita nomás. ¿Qué clase de isla es esta? Por un lado los cubos pierden y ahora nos quedamos sin aguatero. ¡Oh! ¡Amarren el barco! Gobernador, tengo aquí una carta. ¿Eh? ¿Solo una? Seguro que hay un error. ¿Buenas noticias? Sí, mis sobrinos vienen para Navidad. Llegan en el próximo viaje. ¿Navidad aquí? Sí, ¿por qué no? ¿De qué se ríe? ¿Eh? Nada. Será como en casa, pero mucho mejor. Claro, claro. Ah, barriles. Barriles como los que teníamos en Europa. ¿Le interesan? Son viejos, pero si los lleva todos, le hago un buen precio. Nosotros queremos... ¡uno! No más problemas con los cubos que pierden. Ahora podré almacenar mi agua en esto. ¿Cómo lo habrán hecho? Será la mejor Navidad que jamás hayan visto. Ahora lo que necesito es un pavo. No tengo tiempo para seguir viniendo al manantial. Pero precisamos el agua. Si al menos tuviéramos un barril como el del jefe, tendríamos algo para guardar el agua. Chano, ¿qué estás haciendo? Estaba tratando de mejorar los cubos. Ya. Ya te dije que pierden mucho, ¿no? Sí, tú me dijiste. Jairo me dijo. El jefe me dijo. Y mi madre me dijo. ¡Ay! Entonces, tendríamos que inventar algo para traer el agua del manantial mucho más rápido. ¡Jairo! ¡Jairo! Dicen que puedes hablar con los pavos. Tienes que hablarle al más grande y traérmelo porque seremos una gran familia en Navidad. No puedo, jefe. ¡Gobernador! ¡Y es una orden! ¿Lo ve? ¿Qué? ¿No está mejor? Pues... ¿Qué pasa con esta isla? ¿Yo soy el único que puede hacer algo por aquí? ¡Uy! Ba-d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 a-
Pavito. Pavito, ay, te tengo. Este es mi pavo. Se me escapó, por supuesto. Este sería un árbol de Navidad perfecto. ¿No te parece? Ahora tengo el pavo. Adiosito. Me lo llevo prestado para estudiarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos. Eres tú, Bien. ¿Tienes hambre? Muy bien. Así me gusta. Tienes que estar bien gordito para Navidad, como yo. A ti ya te tengo. Pavo, arbolito tengo. A ver, ¿qué más? ¡Ay! ¿Qué es esto? Algo me falta, algo me falta. Me falta el trineo. Sí, el trineo. Eso ya no me lo hará. Esta es la solución. Con esto traeremos el agua mucho más rápido. ¡No! ¡Te olvidaste tu martillo! Ah. ¿Qué tienes ahí? Jefe, gobernador. Esto es lo que necesito. Necesito dos. ¿Dos? Quiero que me hagas un trineo. ¿Qué? Un trineo. Te mostraré. Mira. Ah, un bote. Un trineo. Si lo hacemos más grande aquí, ¿va a flotar mejor? Pero no, es un bote. Pero lo dibujó en el agua, jefe. No importa dónde lo hice. Lo que sí importa es que aquí viene Papá Noel. O sea, yo con los regalos. ¿Regalos? Con regalos para mis sobrinos, claro. O no saben que me vienen a visitar, ¿eh? Y si no, lo necesito ya. Como siempre, jefe. Gobernador. Ah, y tráeme un árbol de Navidad. Ángela sabe cuál. Ya no... Hola, Ángela. Creo que esta va a ser una linda fiesta. Sí, para todos menos para mí. ¿Pero por qué dices eso? El jefe quiere cortar mi árbol para su fiesta de Navidad. Sabes, Ángela, a veces queremos cosas y no nos damos cuenta que ya las tenemos. No te preocupes, siempre se puede hacer algo. Chano, los cubos llegarán enseguidita al pueblo. ¡Funciona! ¡Funciona! Pidió agua. Aquí está. ¡Vamos, Chano! ¡Que hay más cubos para lanzar!
¡Pero! ¡Solamente necesita unos ajustecitos! ¿Qué está pasando? Esto es cosa de Cané. Y ya no. ¿Pero qué es esto? ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Eso es lo que me faltaba! ¡Nieve! 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 ¡Nieve, Sansín, nieve! ¡Ahora sí, vamos a tener una verdadera Navidad! Pero, gobernador, estos son cenizas. Pero yo quiero nieve. Una Navidad sin nieve no es Navidad. Gobernador, no es la nieve lo que hace que la Navidad sea verdadera. ¡Ya verán, ya verán! ¡Cané, Chano! ¡Tenemos que resolver cómo hacer caer nieve! ¿Y? ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¿Estás seguro? Sí, sí, mira, aquí está. La nieve es vapor de agua enfriada a temperaturas bajo cero. Si nosotros calentamos piedras y dejamos caer lluvia sobre ellas, se crea vapor. Si el vapor lo enfriamos con aire, obtendremos nieve. ¡Ajá! ¡Excelente, excelente! Bueno, manos a la obra. El buque viene en cualquier momento. Pero, jefe, yo no puedo hacer todos esos barriles. ¿Qué barriles? ¡Estos barriles! Necesitamos almacenar mucha agua para la máquina de nieve. Ya veo, ya veo. No se preocupen. Soy gobernador. Yo me encargo de los barriles. ¿Cuántos quieren? ¿Eh? Jefe, gobernador. 2, 4, 12, 24. Bien, déjenmelo a mí. Y cuando la fiesta termine, tendremos barriles. ¡Ay, ahí están! ¡Juanita! ¡Manuel! ¿Cómo están, niños? ¿Cómo les fue en el viaje? Vomitamos todo el tiempo. ¿Y es aquí donde viven? Sí, les va a encantar. Van a pasar una Navidad como en casa. Bien, niños, vamos. Nos vemos después. Tengo que ver al capitán. ¡Capitán! Hoy es su día de suerte. Aquellos viejos barriles se los compro todos para mi máquina de nieve. Demasiado tarde, gobernador. Ya no están. Pero yo necesito barriles. Bueno, tengo cantidad de barriles nuevos. Nuevos. Si los puede pagar. Hay un señor que quiere ponerle nieve a mi Navidad. Él quiere ser el jefe, quiere ser dueño de la verdad. Ese señor no sabe que aquí en mi tierra la Navidad ¡a trabajar! No es de nadie, nace del alma y es para gozar. Que no es de nadie, sale del alma misma para bailar. La Navidad caribeña, de lo que el jefe se sueña. La Navidad en el Caribe, con amor se goza y se vive. El jefe quiere que caiga nieve, si no se puede se va a enojar. La Navidad caribeña, de lo que el jefe se sueña. El jefe quiere sentirse el dueño, quiere cambiarme la identidad. La Navidad en el Caribe, con calor se goza y se vive. Me quiere hacer un trineo, que caiga nieve, 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 yo no lo veo. La Navidad caribeña, es lo que el jefe se sueña. El jefe quiere que la palmera sea como pinito de Navidad. La Navidad en el Caribe, con sabor se goza y se vive. Ya se lo dije una vez, en el Caribe estamos en el sur y en el norte al revés. La Navidad caribeña, no es lo que el jefe se sueña. De puerco, café y ron, pase todita la noche bailando, qué rico son. La Navidad en el Caribe, con amor se goza y se vive. Regresar a casa. Pero falta poco para Navidad. Con este calor no parece Navidad. Bueno, y ahora a dormir. Va a ser la mejor Navidad que hayan tenido. ¡Ay!
Además, la máquina de nieve me hará famoso. La gente vendrá a esquiar. ¡Ay! ¡No te muevas! El trineo, el árbol, el pavo... ¿alimentaste al pavo? Siempre le doy de comer. Nunca conocí a un pavo que coma tanto y no engorde. No como tú. Está bien, está bien. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz los Navidad! Niños. Querida, mañana quiero que me tejas unas prendas. ¡Ay, ay, ouch! ¡Cállate, gallo! ¡Es una orden! Estoy aburrido. Esto de Navidad no tiene nada. Hola. 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 ¿Por qué no van a jugar con Ángela? ¿Vamos a jugar al sapo? O podemos ir al manantial. ¿Al manantial? Bueno. ¿Falta mucho? Un poquitito más. Siempre dices lo mismo. Tengo calor. No sigo más. ¡Vengan, vengan, rápido! ¡Llueve, llueve! ¡Esto es una locura! ¿Para qué es esto? Ahora ni siquiera podemos llegar hasta el agua. Pero precisamos el agua. ¡Ya estoy harto! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! Dame una buena razón. Barriles. Después de la fiesta, tendremos un barril para cada familia. ¿Sabes, hijo? Eso es una buena razón. ¿Y está todo listo? ¡Todo listo! Y su bote trineo también. ¡Muy bien, muy bien! ¡Eres un buen muchacho! ¡Ah! Mi mujer pregunta dónde está el árbol. ¡Hola, Sansín! ¡Hola, pequeños! ¡Guau! ¡Qué árbol más grande! Mejor que un árbol de Navidad. ¿Verdad, Sansín? Nosotros ni arbolito de Navidad tenemos. No va a ser necesario. Ustedes ya tienen uno. Este. Y es muy grande. Demasiado grande para llevarlo a casa. Sí, pero lo pueden decorar aquí. ¡Sí! ¡Súper idea! ¡Bien! ¿Qué están esperando? ¡Vamos, vamos! ¡Querido! ¡Llegó la hora del pavo! Nada de pavo. Demasiado flaco. Navidad es como un sueño que revive. La alegría no tiene dueño en el Caribe. ¿Podemos ir a ver a Ángela? Ahora no, niños. Es Nochebuena. ¡Tengo una sorpresa para ustedes! ¡Bien! ¡Hoy es el día! ¡Hoy viene Papá Noel! ¡La verán! Navidad es la dulzura de mi tierra. No hace falta imitar nada para quererla. ¡Ya no, Cané! ¡Ya es hora! ¡Está bien, jefe! ¡Todo bajo control! ¡Para arrancar la máquina! Yo me pondré el traje. ¡Vamos! ¡Hagamos nieve! ¡Ahora, Calé! ¡Con amor! Yeah. ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Chanú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Nieve, Calé! ¡Ja,
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Manuel! ¡Papá Noel! ¡Ay, caramba! ¡Mamá! ¡Dios jefe! ¡Gobernador! ¡Digo, Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Jefe! ¡Es un bote! ¡Miren lo que hicieron! ¡Arruinaron nuestra fiesta! Dijiste que tendríamos barriles. ¿Y ahora? ¡Tío Noel! ¡Estuviste genial, tío Noel! ¡Vengan todos! ¡Miren, miren! ¡Agua! ¡Tenemos agua! ¡Qué suerte! ¡No tenemos que ir más al manantial! ¡Hey, Jairo! ¡Ahora te puedo enseñar a pescar, chico! ¡Oh! ¡Y usamos el bote de Chano! Les traje unos gorros de esquiar, pero parece que se encogieron. ¡Chano! Todavía tienes algo pendiente conmigo. Nunca me llevaste el árbol que te pedí. ¡No te preocupes, tío jefe! ¡Nosotros lo arreglamos! ¡Mira! No es el árbol que querías, gobernador. No hay nieve ni pavos, pero están felices todos, ¿no crees? Tenía razón, Sansín. No necesitábamos nieve para tener una verdadera Navidad. Todos juntos. ¡Chano! ¡Chano! ¡Gané! ¡Ahí arriba! ¿Qué haces ahí arriba? ¿Alguien sabe cómo puedo bajar? Creo que solo necesitas unos pequeños Navidad apuntes. Es un encuentro que revive. Vamos a gozar con alegrías de la gente en mi Caribe. La Navidad caribeña. Navidad es lo que se da con alegría. ¡Sí, señor! Y el Caribe te devuelve con la vida. ¿Una máquina que vuela? Eso me da una idea. ¿Qué tal si construimos una...? ¡No! La Navidad en el Caribe, con calor se goza y se vive.